El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, aprovechó la comida de Navidad con los medios de comunicación para abordar toda la actualidad del club azulgrana. Lo primero, la supuesta vinculación de Messi en asuntos de narcotráfico. El Ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil han desvinculat total i explícitament a l'entorn de Leo Messi de qualsevol investigació judicial oberta. Tot i així, l'atac a l'entorn del jugador no s'atura. A continuación, el fichaje de Neymar. L'Audiència Nacional ens ha sol·licitat ja la informació sobre el fitxatge de Neymar. Estarem encantats de portar tota la documentació que se'ns demani. Luego, las indagaciones abiertas por la Unión Europea. He de dir que el Barça compleix la legislació espanyola segons la qual una entitat no té per què convertir-se en societat anònima esportiva, si està sanejada, com és el cas del Barça. En este punto, Rosell expresó su deseo de que todas esas cuestiones que se ciernen sobre el club no obedezcan a ningún motivo oscuro. A mí me gustaría que al final esto fuera fruto de la casualidad, de que hay una casualidad de hechos que se han conjugado y de nada más, ¿no? Y por fin tocó el regalo navideño, la renovación de Iniesta. Ya nos hemos dado la mano y con esto nos vale, y sobre todo con personas como Andrés Iniesta, que es una persona de mano y de palabra. Rosell solo se desmarcó de una materia, la consulta soberanista catalana. Jo el meu vot sí, el tinc claríssim, però el Barça no es definirà amb res, perquè el Barça no és un individu. Sempre he dit que en unes eleccions el Barça no vota. Por lo demás, el Barcelona empezó a disfrutar de las fiestas.